Arratsaldeon, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada, a este nuevo evento organizado por la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ongi etorri izan zaitezte herritartasunareko eskola irekiaren ekitaldi berri honetara. Hoy vamos a acercarnos a una pequeña, gran historia, yo diría que nos va a hacer un poco pensar y sentir sobre cómo estamos cuidando el planeta. No voy a hacer mucho spoiler, pero la historia que vamos a ver, Cuerdas, de Estíbaliz Urresola, nos cuenta la historia de un coro que se enfrenta al dilema de coger el dinero de una refinería, de una petrolera, para poder seguir adelante con su proyecto, de cogerlo o no, y teniendo en cuenta, obviamente, que esa refinería impacta en su salud. El debate es interesante, ¿no? Y yo decía, es una pequeña gran historia que además yo creo que a priori podemos pensar que nos pilla un poco lejos porque no tenemos una refinería en la puerta de casa, pero yo diría que es una pequeña gran historia que nos invoca a todos y a todas todos los días, porque tal y como está el planeta ahora mismo, todas las elecciones que tomamos día a día, todos los días, hacen que la balanza ceda hacia uno u otro lado. Egunero hartzen ditugun erabaki txiki horiek, supermerkatu batean edo auzoko denda txiki batean erostea, edo adibidez oinez edo autos etortzea onaino, edo hondakinak bereiztea, bueno, ba, erabaki guzti horiek balantza mugitzen dute, ez? Así que, lo dicho, yo creo que esta pequeña gran historia nos invoca a todos y a todas. Y es además, ya lo vais a ver, una historia de mujeres y también nos habla de la sororidad y nos habla de la cooperación y nos habla también de cómo cuidar la vida. Por cierto, y hablando de esas pequeñas elecciones que tomamos todos y todas todos los días, os habrán preguntado en la puerta del Europa cómo habéis venido. Si habéis venido andando o habéis venido en bici, en coche, en tranvía, en lo que hayáis venido. Bueno, pues esto lo hacemos porque este evento tiene un sello que se llama Erronka Garbia, que otorga IOBE, y lo que hacemos es medir el impacto que tiene este evento, el impacto medioambiental que tiene, para poder compensarlo luego. Así sabemos, pues eso, la huella de carbono que tiene y, pues, a través de diferentes iniciativas, por ejemplo, plantar árboles, pues compensamos, le damos a la balanza para el otro lado. Bueno, quiero saludar porque me están ayudando hoy la gente de Euskal Gorrak a que esto llegue a más personas, así que no sé si lo he hecho bien. Bienvenida. Y antes de darle al play, antes de que veamos esta propuesta, esta película, quería contaros un poco de dónde surge la historia. En 2019, Estíbaliz Urresola acude a unos encuentros de ecofeminismo. Y ahí ella cuenta, lo cuenta ella así, que conoce un montón de historias de todo el planeta, de movimientos de mujeres luchando, lo he dicho, en diversos puntos del mundo, bueno, pues por un mundo mejor y un mundo más sostenible. Conoce muchas luchas medioambientales y conoce la historia de Muskiz y le impacta. Obviamente que le impacta. Así surge un poco, o ese es un poquito el detonante o el motor de esta historia. Hori izan zen, Cuerdas, gaur ikusiko dugun filmaren oinarria eta ikuspegia. Egiaren eta fikzioaren artean dabilena intzuzen ere. Estibaliz, gaur nahi zuen gurekin egotea, baina ezin izan da. Lo dicho, Estibaliz Urresola quería estar hoy aquí, pero no ha podido ser, está, ojo, en el Festival Internacional de Seattle, que está muy bien el tema, presentando precisamente 20.000 especies de abejas, que habréis oído hablar de esa película. Nos habla de una pequeña que se descubre, bueno, pues, atrapada en un cuerpo de un chico, ¿no? Es su historia, es una historia sobre la infancia trans que está cosechando, bueno, pues, unas críticas maravillosas y un montón de premios. Así que, bueno, pues la agenda no se lo permite, pero antes de que veamos, que os voy a dejar ya con la propuesta, Cuerdas nos ha querido mandar un mensaje, así que os dejo con Estíbaliz Urresola. Hola, ¿qué tal? Soy Estíbaliz Urresola Solaguren, la guionista y directora de Cuerdas, el cortometraje que estáis a punto de ver. Y nada,
Es una pena muy grande para mí no estar allí hoy con todas vosotras y todos vosotros, porque esa era la idea. Lo que pasa que me encuentro actualmente en... Bueno, no ahora mismo, pero para cuando veáis este vídeo, allí estaré. En Estados Unidos, en la promoción de la película 20.000 especies de abejas que estamos recién estrenando. Y bueno, pero dejo ahí a las mejores representantes para presentaros el cortometraje. Es un cortometraje para mí muy especial porque nació de un lugar muy auténtico en unas jornadas de ecofeminismo a las que asistí como una mera espectadora, una oyente más, pero que hubo algo en mí que vibró muy fuerte en esas jornadas, sobre todo al escuchar el testimonio de todas esas mujeres que se congregaban allí, que venían de distintos países y que compartían sus experiencias de lucha contra distintas agencias, instituciones, empresas y transnacionales para intentar garantizar la calidad de la vida en sus comunidades. Entre todas estas mujeres, que eran mujeres ya de una edad avanzada lo suficientemente como para que normalmente desaparezcan del relato audiovisual, ellas estaban allí todas juntas, eran representantes activas, luchadoras y referentes en sus comunidades, y esa imagen de verlas a todas ellas ahí fue para mí tan poderosa que sentí como las ganas de colaborar también desde mi ámbito en su causa, ¿no? Y entre ellas pues estaba Sara Ibáñez, que hablaba, es una médica ya ahora retirada, pero que ha ejercido durante muchísimos años en la zona minera de Vizcaya, y ella hablaba sobre las distintas implicaciones de vivir pegadas a una refinería inmensa, gigante, que está instalada en el centro del pueblo, ¿no? Implicaciones que no solo tienen que ver con la salud de las personas, sino también con la salud del tejido social y con aspectos que he tratado de representar en el cortometraje. No quiero hablar mucho más de él antes de que lo veáis. Espero que sea una herramienta para suscitar un diálogo y un debate a posteriori, y estoy segura de que así será, porque en los foros en los que lo hemos ido presentando siempre genera algo, ¿no? Ojalá así sea también en este. Muchas gracias por acercaros a verlo y que disfrutéis de la sesión. Tenemos que exponernos a que no contaminen, porque yo no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer el tema de hoy? La continuidad de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. Que de poco llegamos a las manos. ¿Qué no se puede aceptar limosnas a estas alturas? En el siglo XXI, no se puede. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. Sí. ¿Tú qué temes? ¿Perder el local? ¿Perder el local? Claro, es que no vamos a tener dónde ensayar. Es que ha estado en Cannes y todo, ¿eh? Ahora nos lo va a contar. Bueno, en Múzquiz se ve la petrolera, da igual dónde estés, da igual dónde te pongas, eso nos lo contaba Sara cuando estábamos preparando este encuentro. Bai, ingurietan, egon zaitezketen edozein lekutan, ikusten da, hor dago, sakonean. Allí se convive con la refinería, es el paisaje, está presente y se respira. La historia de las vecinas, lo decíamos, impactó a Estibaliz y fue el motor de esta historia de ficción con mucha, diría yo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es conocer un poquito más en qué está inspirado este cortometraje, y vamos a hablar también de ética. Vamos a analizar un poco ese debate en el que se vertebra la propuesta, ¿no? Que es coger la ayuda o no cogerla.
Y también vamos a hablar de futuro, de los más jóvenes, de cuál es la implicación y de cómo ven todo esto y cómo miran también al futuro. Guzti hori buruz hitz egingo dugu, etika, moralari buruz, musikizko bizilagunei buruz, eta haien historiei buruz. Vamos a charlar un rato y luego vamos a abrir también esto, este espacio a todos y todas. Os lo digo por si os van surgiendo dudas, preguntas, pues luego vamos a tener un ratico para compartir entre todos y todas y que esto sea más circular, así que os lo lanzo ya por si en el transcurso del debate pues, se os va ocurriendo algo. Bueno, os presento a quienes me acompañan y van a estar aquí este ratito conmigo. Begoña Suárez, ya la han visto, protagonista del corto y presidenta de la asociación Meatzaldea Biziri. ¿Cómo estás, Begoña? Bien. Begoña es Rita. ¿Nerviosa? Sí. No puede ser. No, hombre, no. Pues, si te hemos visto ahí en pantalla grande, ¿cómo? ¿Y te pones nerviosa aquí? ¿Sí? ¿Te pones nerviosa? Sí. No. Bueno, va a ser muy fácil, ya verás. Yo te ayudo. Además, es hablar de la peli, es hablar de vuestra historia, lo que sea. De todo. Bueno, Sara Ibáñez, que es miembro de la Junta y portavoz de la asociación, y escuchaban a Estíbaliz decir que fue a la persona a la que escuchó en esos encuentros de ecofeminismo y que fue un poco el detonante de toda esta historia. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy emocionada. No esperaba yo lo que ha pasado después, claro. Me llamó Esti a la semana, eso fue en marzo del 2019, y me dijo, pues estoy pensando en hacer un corto de ficción. Y la verdad es que no se me podía ocurrir qué corto iba a hacer. Y bueno, ya veis lo que salió. Tú me contabas, yo pensaba que iba a ser algo más de consumo doméstico. Sí, claro. Y cuando ya nos empiezan a dar premios internacionales y vamos a Cannes y todo el rollo, dices, madre mía, la que se está liando, ¿no? Sí, sí. No esperaba ni siquiera que realmente se fuera a hacer, porque ha habido otras ofertas anteriores que no se han materializado. Pero Esti es una mujer con mucha conciencia, aparte de ser una gran directora de cine, como se está viendo. Bueno, brutal, además, está cosechando muchos éxitos. Bueno, Diego Chadaspuru, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de participar aquí. Creo que es un corto que tiene un mensaje pues, muy claro y muy importante para nuestra sociedad. Y nada, pues muy, muy agradecido de estar aquí. Bueno, Diego, para que sepáis, es enfermero y además está involucrado en esto de cuidar el planeta a través del voluntariado ambiental que tienen en Egibide. Y está con nosotros también José María Aguirre, que es profesor de filosofía moral, ya jubilado de la Universidad de La Rioja. ¿Cómo estás, José María? Pues estoy emocionado, porque... ¿Qué te ha parecido? Claro, no lo habíais visto vosotros. Es que me ha parecido tan bonito que la resistencia puede hacer cosas buenas, porque con frecuencia no pasa así. Ya. Entonces, la capacidad de resistencia de minorías y de grupos es muy importante para vivir con dignidad. Me emocionó, sí, me emocionó. Y creo que debemos aprender todos. Yo creo que hay que vivir así, con dignidad. Sí, cuando estábamos preparando este encuentro y decíamos, bueno, está el debate, ¿no?, ético de local, no local, y me decía José María, ¿ya encontrarán otro local? Digo, bueno, a veces no es tan fácil y a veces hay mucha más historia detrás. Vamos a empezar con vosotras, si os parece. Decíamos que esta es vuestra historia. Sara, tú me decías, esto es tal cual es. Quiero decir que lo que vemos, el polvo, el humo, las explosiones que se oyen, la refinería de fondo, el paisaje del pueblo, esto es tal cual. Es tal cual, porque además muchas imágenes que salen, hay una zona de imágenes que son proporcionadas por la asociación, pero que a nosotras realmente nos ha proporcionado el pueblo, porque la gente cuando hay estas cosas graba y saca fotos. Son muy habituales, o sea, los fogonazos esos así que se ven todas las semanas, porque casi siempre hay arranques y casi siempre hay paradas, y todos estos movimientos que hace, todos los excesos de gases los echan por las antorchas esas y salen como bomba. Entonces, las grabaciones, el sonido es real. Y me decías además, nosotros somos de una zona, de un territorio, decías estas palabras, de sacrificio, porque fue zona minera, lo fue durante mucho tiempo. Me decías además, ojo que aquí han nacido Dolores Ibárruri, que esto es para tenerlo en cuenta. Y me dice, cuando ya las minas se agotan, en los 70 nos ponen la refinería.
Y Begoña es testigo de cómo era el pueblo ahora antes, nos va a claro, contar. Por la edad. Claro. Que tienes 90 y... y dos. Yo firmo, ¿eh? Y debutando, ¿quién te lo iba a decir a ti? ¿Eh? Debutando en el cine, ¿quién te iba a decir a ti? Ni en sueños se me habría ocurrido pensarlo. Que sepáis que en Euskadi había dos marismas preciosas. Una la conocéis seguro porque se ha puesto en valor y la otra es de lo que estamos hablando. La zona en la que ellas viven, antes de que se pusiera la refinería, era una marisma. ¿Cómo era? Una marisma preciosa. ¿Cómo era aquello? Cuéntame. Venían a cazar, había patos, había animales de todo. Bueno, era muy bonito. El pueblo era precioso, claro. Todo verde. Y ahora no es más que tanques, chimeneas y es lo que hay. Otro paisaje. Tenemos que vivir con ello. ¿Tú has visto, Begoña, cómo ha pasado de ser una marisma, cómo podría haber sido un Urdaibai, a que se convierta en lo que ahora es, que es lo que hemos visto en la peli, ¿no? Es que no te puedes imaginar. Ya nos dijeron alguno que entendía mucho que estaba metido en ello, ¿no? No sabéis lo que vais a ver, o sea, lo que os van a poner. Os no decían. Tenéis ni idea. ¿Y qué vamos a hacer? Si todo es ilegal, lo que está, todo lo que han hecho, todo es ilegal. Cuando dices que lo de todo es ideal, bueno, vamos, la asociación nace, me contaba Sara, en 2008, cuando se anuncia una ampliación para una planta de coque. De coque, sí. ¿Qué es esto de la planta de coque? A ver, Petronor, desde que empieza ha ido ampliando continuamente y cada ampliación ha sido más contaminante y peor que las anteriores. Y la última, creemos que la última, aunque ahora están hablando del hidrógeno y veremos a ver qué es eso, fue una planta de coque, que el coque es un carbón, que es el que se ve un poco en la película, en las ventanas, es un carbón que se obtiene de cocer en unos grandes hornos los últimos restos del petróleo, o sea, lo más sucio, lo que se llama el petróleo de fondo de barril. Es una refinería que se dedica a petróleos pesados, o sea, a lo más denso y lo más contaminante. Y de ahí exprimen la última posibilidad, un poquito de diésel y una gran cantidad de carbón, y este carbón lo llevan con camiones hacia el puerto y lo cargan allí. Ahí hay un almacén enorme que está muy cerca, por cierto, del otro lado de Getxo. Y esto es esta ampliación. Nosotros cuando nos enteramos, ¿no? Bueno, asociaciones ha habido siempre, anteriores también. Siempre, cada vez que ha habido una ampliación, ha habido una asociación que ha funcionado durante muchos años. Pero la nuestra se crea justo en ese momento. Y hemos entrado a estudiar a fondo lo que era. El impacto cuando la colocan y posterior ha sido incluso peor de lo que habíamos llegado a prever en tema de ruido y contaminación e incidentes. Y entramos en muchos juicios de los que Begoña, como presidenta, pues ha firmado. Entonces hemos contado con una abogada que durante todos estos años lo ha hecho de manera altruista y hemos llegado a demostrar en qué situación está. Es una marisma, el 80% está en marisma y no tiene la prórroga de la concesión. La concesión se acabó en el 2012 y así está. Y luego la planta de coque también hemos demostrado y ha habido un expediente sancionado reciente. Se construyó sin ningún permiso de costas. Claro, cuando una cosa está en costas, es dominio público, necesita un permiso. Y si no tiene permiso no se puede construir. Todos estamos viendo la cantidad de casas, hoteles y todos los conflictos que hay en la costa. Y más ahora que se prevé que por el cambio climático vaya a subir el nivel del mar, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos ido demostrando y trabajando durante todos estos años. ¿Qué porcentaje, me dabais un dato, del porcentaje de la planta que puede ser, digamos, ilegal, que está construida de manera ilegal? El 80%, más o menos. Solo le queda un trocito que está en el otro municipio, que es Abanto de Ciervana, y el resto es marisma. De hecho, se ven los grandes lagos de la marisma y cómo está lleno de agua. Y luego de vez en cuando hay vertidos. Hemos tenido bastantes el año pasado y el año anterior de fugas de petróleo al río Barbadún.
Y luego viene la playa de la Arena es la playa más importante de la margen izquierda, es grande y es muy bonita, pero ha sufrido, pues bueno, primero las minas, ¿no?, que lavaban el mineral y iba todo hacia la playa y quedó con una arena roja, y ahora el impacto de la refinería. No quita que sigue siendo una playa muy bonita, y cuando se habla del paisaje, pues solo está la refinería, solo entre comillas, ¿eh? Es un paisaje muy bonito, es la frontera con Cantabria, todo es verde y tiene unos restos históricos muy importantes, porque el castillo más antiguo de Euskal Herria está dentro de la refinería, que es el castillo de Muñatones. Y el palacio que se hizo posteriormente son las oficinas de la refinería. Por eso se ve este caso concreto, la refinería entró dentro del pueblo, porque a veces ocurre que hay una instalación industrial y las casas se van poniendo alrededor. No, en este caso entra, porque el castillo de Muñatones es del siglo XV y está dentro de la refinería. ¿Cómo podía haber sido, la zona que nos cuenta también? Sí, tiene un valor histórico enorme, enorme, porque es de ahí donde salen todas las grandes fortunas y todo el desarrollo, no solo de Euskal Herria, sino también de toda España. Escuchándote, el 80% de lo que se ha construido se ha hecho de manera ilegal, y viendo las afecciones que ahora nos vais a contar, además, que tienen para la salud, uno se pregunta, ¿por qué no se cierra? Porque tiene mucho poder. Lo último ha sido ahora, el expediente sancionador es en el 2021, y se le pide 200 millones de multa, y también desmantelamiento de la ampliación última, y eso no se, la multa se la conmutan porque dice que ha pasado, que ha caducado, que ha pasado demasiado tiempo, y no es así porque la sentencia del juicio es en el 2019, y luego el desmantelamiento pues no se ha ejecutado. Me decía, cuando probamos la entrevista, me decía Begoña, es que ellos tienen muy buenos abogados y muchos. Claro, a lo mejor es que tienen el dinero y lo dejan pasar. O sea, la planta de coge deberían de haberla demolido, pero están dando largas y luego ha prescrito, ya está, así lo solucionan. La asociación la montáis, nos decía Sara, que ha habido otras asociaciones. Yo cuando os preguntaba, bueno, ¿y por qué ponéis esta en marcha con la nueva ampliación? Tú me decías, queremos que la vida sea un poco mejor. Sí, claro. Pero no. Pero ¿cómo, no. ¿Cómo es la vida? Hemos visto el paisaje, pero me decís que suele haber fuego, humo, hay explosiones. ¿Qué pasa cuando llamáis al 112? ¿Cómo? Cuando llamáis al 112... Pues que están echando una planta en marcha. Sí. O sea, pero si hay una explosión, tú llamas y dices, llamas, oye, está habiendo una explosión. Llamas porque a veces a mí me ha despertado el ruido del fuego que sale por el mechero, ¿no? Sí. Me ha despertado. Y duermo a la otra parte de, no lo de lo que da la refinería, atrás. Y he llamado al 112. Sí. ¿Qué pasa? Porque además es un fuego, o sea, no es humo, es fuego. Lo mismo sale, ¡bum! ¡Bum! O sea, es ruido impresionante, impresionante. Pero tienes que vivir con ello, porque no te dan una solución. No, en marcha o hay un, o sea, se ha obstruido. Oye, pues arréglalo, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Deberían hacer. Deberían, sí. ¿Tenéis un exceso de mortalidad en la zona? Sí. Estudios específicos no se han hecho. Lo único que hay, que todo el mundo puede mirar, son los mapas de mortalidad por áreas pequeñas, que también podéis mirar en cualquier zona del País Vasco. Están además por áreas censales. Y ahí las zonas industriales en general tienen un exceso de mortalidad. A veces llega a ser muy importante el exceso, porque el promedio sería un cero, ¿no? Y nosotros llegamos a tener un 50, un 60% más de mortalidad, y es significativo que muchas veces es en mujeres.
que además las mujeres lo que sí tenemos es que nuestro impacto normalmente suele ser el vivir, ¿no? Porque las mujeres vivimos más en el pueblo, más horas y todo el día y toda la noche. Por eso cuando en el debate le dicen, ¿y tú vives? Es que no es lo mismo, porque el que trabaja está 8 horas, un turno. La gente que vive, vive las 24 horas. Y no solo son las 24 horas, es las 24 horas desde antes de nacer. Porque desde antes de nacer, esa mujer embarazada ha estado respirando la contaminación que está y las partículas que emite. Y esas partículas llegan a su óvulo y le están afectando desde antes de nacer. Y eso, las 24 horas de toda tu vida. Y ese efecto es brutal. Claro, en el caso de los hombres es lo mismo, pero siempre hay factores que les echan las culpas, ¿no? Que fumaba o que fuma, ¿no? O que trabaja o ha trabajado en industrias contaminantes, otras industrias. En el caso de las mujeres, normalmente muchas no trabajan fuera de casa, muchas trabajan en empleos que no tienen una relación directa con contaminantes y el nivel de otros factores como el tabaquismo, el alcohol y tal, siempre han sido menores. Entonces, claro, el que la mortalidad, por ejemplo, yo la veo muy importante cuando son las mujeres las que están marcando excesos de mortalidad hasta un 50 o un 60%. Entonces, eso es muy significativo, pero nunca se ha hecho un estudio específico. Yo me he dedicado durante 35 años a controlar el embarazo de las mujeres de la zona minera. Durante estos años yo he visto mucha patología, mucho cáncer, malformaciones, abortos, dificultades para quedarse embarazada. Todos esos problemas, no hay un estudio que se haya hecho que se vea qué es lo que está pasando con las mujeres que viven en áreas muy contaminadas. Y todo eso está ahí en el aire. Entonces, claro, nunca podemos demostrar. Y además luego es muy difícil demostrar la causa-efecto, que en nuestro caso no sería tanto porque solo tenemos una industria. Es decir, que la contaminación de Petronor nos causa estos problemas, eso es muy difícil. Y no lo puedes llevar a un juicio, por ejemplo. Aunque hay muchísimos estudios mundiales, ¿eh? No, no hay duda. Pero el poder que ellos tienen y la dificultad de demostrar, pues nos lleva a estas situaciones. O sea, aunque solo hay esa industria y aunque hay evidencia, por ejemplo, de que hay una mayor mortalidad, no se puede relacionar, o ellos no lo ven como una prueba concluyente. Nosotros lo hemos llevado a juicios, ¿eh? Y incluso en una lista de preguntas, la entonces directora de Salud Pública contestó diciendo que no había diferencias significativas, pero no dio ningún dato. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de la esterilidad masculina, que eso está demostrado también, cómo la contaminación disminuye la capacidad de los hombres, ¿no? de los espermatozoides, y eso está muy documentado, dijo que no, que eso no lo sabía. Claro, fue solo una línea, nada más, en un Tribunal Superior de Justicia. Y entonces el tribunal, aunque perdimos el juicio, sí que hubo un momento que dijo que había sido deliberadamente esquiva. Y eso está escrito en la sentencia. Claro, es muy fuerte todo esto. Sí, sí es duro. Enseguida vamos a ir al debate ético, pero sí que quiero que nos contéis un poco cómo es ese momento en el que en 2019 Esti Urresola coge el teléfono, o no sé si cogió el teléfono, fue directamente... Sí, me llamó por el móvil. Te llamó, ¿no? Creo. Y dice, oye, quiero hacer una peli, un corto de esto. ¿Cómo fue aquello? Pues yo me quedé muy impresionada porque estuve a punto de no ir, ¿no? Porque me había roto la rótula y llevaba hacía 2 días y llevaba la pierna vendada. Pero al final, pues bueno, pues siempre vamos, ¿verdad? A todo, aunque sea en silla de ruedas. Y luego a los 2 días me llama y me dice eso y me quedé un poco alucinada. Tampoco la conocía, sí que empecé, como todo el mundo, a mirar en internet quién era, y vi que tenía, bueno, que había hecho cortos e incluso un documental que había ganado en el Festival de San Sebastián, y ya vi que era una persona que solvente, vamos, que sabía lo que hacía. Pero claro, eso fue en marzo del 2019, y ya estaba haciendo otras cosas.
pasó el tiempo. Pero bueno, tenemos mucha paciencia porque ya llevamos tantos años con todo que ya un juicio, los juicios han tardado 14 años en salir o 13, o sea que ya, vamos, aguantamos, ¿no? Sabéis, esto maestras de, en resistir y esperar. Y resulta que luego vino el COVID en el 2020 y claro, tampoco no, de todo ese tiempo no hubo ninguna comunicación. Y ya cuando en el 2021, que empieza la cosa a abrirse un poco más y ahí había terminado otros proyectos, me llama, creo que fue en junio o julio, y dijo pues que había hecho un guión y que quería venir a Musquis y quería estar con nosotras e ir viendo pues bueno, cómo era el entorno, y ella planteó sus necesidades y se las fuimos resolviendo. Necesitaba un coro, pues el coro del pueblo de al lado, de San Fuentes, de mujeres, y un grupo de teatro de Musquis, y juntó el coro y el grupo de teatro para hacer este coro que no es real, que sale en la película. Y bueno, fue viendo el pueblo y le ayudamos pues en lo que hacía falta. Y necesitaba una protagonista. Claro. Eso era muy, muy importante, porque faltaba la protagonista. Y Begoña la invitó a comer, ¿no? Unas vainas. Le dijo que no muchas veces. A mí me ha dicho, yo le dije que no muchas veces. Sí, pero bueno, todo primero empezó a invitar a comer. Luego que sí un tiramisú. Y después... O sea, ¿se la ganó por el estómago? No sé, porque yo no estaba. Y después ella me dice, tiene que ser Begoña. A ti te lo propone y tú me has dicho que al principio dijiste, pues no me parece muy buena idea. Estaba el protagonismo. Vale. Yo me pongo segunda o tercera fila. Ya. Y que no. Y que me iba a quedar en blanco. ¡Ay, pinganillo! Y, no está mal como opción. Que no me metas en estos berenjenales, que no. Y tuve que decir que sí. Al final. Porque me convenció. ¿Pero fue el tiramisú o qué fue? No sé, o flan o qué sé yo, lo que había. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Tú dices que ha sido una experiencia muy buena. La experiencia ha sido, pues, Te voy a sacar un poco el micro así de la cara. Que una cosa que nunca habrías pensado en ello, ¿no? ¿Hombre? Nunca. ¿Actriz? Es la primera vez que yo me presto para una cosa de estas. ¿Me dices que no te gusta que te llamen actriz? No. Pero, no, ojo, porque... que te han dado varios premios. Sí, tengo dos premios personales. Y me dice, la mejor actriz... No al corto, a ti. No, a mí. A Begoña. Y yo, pues, a la mejor actriz. Y mira a ver dónde está, porque yo no me considero... Hacías así, ¿no? Mirando para atrás. No me considero una actriz, porque has hecho una cosa una vez y te ha salido bien. Creo que no. No sé, yo digo que no. Pero te ha gustado mucho la experiencia, ¿no? Sí, la verdad sí, ha sido una experiencia... A mí me ha cambiado hasta el carácter. ¿A mejor? A mejor. Antes me enfurruñaba por cualquier cosa, o sea, todo... Y ahora dices, me han dado dos premios, sí. No uno, dos. Y ya con eso, pues el día cambia un poco, ¿no? Pero bien, estoy contenta, estoy muy contenta, la verdad. ¿En qué se parecen Begoña y Rita? ¿Eh? ¿En qué se parecen Begoña y Rita? No sé. No te puedo decir... No sé. No sabes. Hombre, está claro que Begoña hubiera votado que no también. Yo, claro. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, pero. Ya. Pero tenía que desempatar. Uh-huh. Está claro. ¿No? Me decías que no te gusta lo de que te llamen actriz, pero tú me decías, yo le he aportado al personaje a Rita. Los silencios, me decías. Sí, sí. Le has puesto cosillas, ¿no? Dramatismo. No, ha sido. O sea, me ha salido natural. A ti te ha salido natural. Me ha salido natural porque, bueno, dale. Decir. Sí, dilo. Claro que el, sí. El juicio me lo invento todo, ¿eh? Lo que hablo me lo invento todo. Lo improviso todo. No tenía que decir nada, más que coger respiración y ahí se acaba. Le llegó así la información. Pues me dio por hablar y venga. Y claro, me callaba porque digo, ¿qué digo? Y volví a hablar y ahora ¿qué digo? Hasta que termine.
Eso es lo que pasó. ¿Sigues agachando la cabeza cuando ves el corto o no? Sí, cuando me veo en la pantalla, pues claro, me da un poco de pudor. ¿Haces así, no? Diga. ¿Haces un poco así? No sé, hago así, me agacho y... Pero cada vez menos, ¿no? Yo me estoy acostumbrado. Cada vez menos, sí, ¿no? Sí, bueno. Ya lo veo como la cosa más natural. Uh-huh. ¿No? Por cierto, tú has cantado en un coro, ¿no? He cantado en dos, pero ya a partir de la pandemia... Que son 92 años y es hora de estar en casa. Que es un ratico ya. No. Que ya llevas un ratico, ¿no? Sí, ya. Pero oye, bien, estoy... ¿Cómo es lo de ir a Cannes? Ah, pues qué sé yo, ya no sé. Es que no sé cómo... No sé, ¿aquí ha habido alguien que haya ido? Digo, para que nos cuentes un poco. Sí, pero no al festival. Ah, mira. ¿Eh? Tú has ido, pero al festi no, ¿no? Al festival no. No. Si no fue, hombre, claro, yo no pinto nada ahí. La que vale y la protagonista es Estíbaliz, que es así. Uh-huh. Las demás, pues hemos ido detrás. Ahora ha sido una experiencia así, llegar a Cannes y. No sé, es que yo no lo he vivido. Pero aquí con los directores y las actrices, los actores. Sí, y tú ahí en todo el berenjenal, Begoña. Yo he hecho muchos amigos, ¿eh? ¿Sí? Y amigas, sí. ¿Te guachapeas ahí con...? Claro, espérate, si no. Pero te gustó, ¿no? Menuda experiencia de vida. Sí, muy bien, muy, muy contenta. Bueno. Muy contenta. José Mari. Este debate yo decía que nos toca un poco a todos y a todas en la vida. Y en cada decisión que tomamos, casi. Porque es verdad que, tal y como está el panorama, ¿hasta dónde se compra? Las verduras hoy en día ya es hacer política. Y ya es decir, bueno, a ver dónde pongo la fuerza y a ver dónde pongo el apoyo, ¿no? ¿Qué te ha parecido el debate ético que se suscita en todo el corto? Vamos a empezar por el foco coro y luego lo vamos abriendo. A mí me ha parecido muy natural. Muy natural porque a lo largo de toda mi vida, cuando he estado metido en bastantes conflictos y situaciones, y suele haber en muchas cosas, como actualmente, hay dos posiciones. No, hombre, no le des importancia a esto, ¿no? Lo importante es que al fin y al cabo... Va a ser una labor cultural, ¿no? Está conto como muy natural en los diálogos, a mí, ¿no? A mí me parecen los diálogos muy, muy, muy reales, ¿no? Claro, evidentemente, desde una postura moralmente radical o ética, la cosa es clara. Lo que pasa es que luego las consecuencias vitales de lo que decides son más problemáticas. Pero yo creo que no podemos dar vida a vivir de unas subvenciones que quitan la dignidad. O sea, no hay debate. Cuando realmente, no hay debate, si hay un problema... Todos a casa. No hay... La cosa es clara, la lucha que estáis llevando es una pena, que yo conozco algo de eso, pero poco, pero ahí sigue, ¿no? Sí. O sea, ahí sigue, el mastodonte sigue ahí. No hay nada para hacer y cambiar. No hay derecho. ¿Y qué nos pasa? O sea, no hay derecho que se decida, que se vea claro, que la mayoría de la población lo vea. Y andemos con estos problemas. Yo les preguntaba antes... Hay que organizarlo de otra manera. Yo les preguntaba antes un poco... ¿Y la qué respuesta, falla para que no se cierre? Lo he hecho un poco... Bueno, ¿qué falla, no? ¿Qué falla para que socialmente algo que es tan éticamente reprobable pueda seguir estando ahí? Porque eso dice mucho de cómo somos como pues sociedad. Pues porque se hace, ¿no? Porque los poderes económicos, financieros y demás llevan adelante la cuestión. ¿Qué nos pasa con el TAP? El TAP. Otro problemón... que el gobierno vasco se ha empeñado en seguir dándole y cuesta dinero. No, o sea, para llegar 10 minutos antes a Bilbao, para llegar 12 minutos antes a Donosti, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué debate humano estamos haciendo? Es que no hay debate, el problema es que no hay debate. O sea, tenemos políticas a corto plazo, tenemos dirigentes muy vendidos a los poderes reales y sale lo que pasa. ¿Los reales cuáles son? Los reales. Los poderes económicos, financieros, que se pueden definir. ¿Qué tiro para que lo todo digas? El IBEX se puede definir. Uh-huh. Esos, no digo que dominan absolutamente, dirigen la sociedad muy fuertemente. Uh-huh. Y además el problema es que evitan los debates. Como, por ejemplo, Garamendi, presidente de los empresarios vasco, dice, a mí me resultó un escándalo, dice, con 900, subir el salario mínimo a 900 euros. Por Dios, pero
Y yo, si hubiera estado, le digo, pero tu hijo vive con 900 euros. No se puede tener dirigentes así. Empresariales, no puede ser. Eso es donde viven, no viven en Múzquiz, ¿no es verdad? Viven en Algorta, pero claro, los trabajadores viven en Múzquiz. Ese es el problema. Éticamente es muy claro, éticamente es muy claro. O sea, no se puede contaminar ríos, empresas, costas, no se puede hacer. Debía estar prohibido. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Luchar. Luchar para evitar eso. Porque no hay un marco ético en la política. ¿Eh? ¿Por qué no hay un marco ético en la política? ¿Por qué está el todo vale? Porque muchos políticos no quieren hacerlo. Pero luego, cuando se recurre a lo que queremos hacer, todo es ético. Queremos que la gente viva mejor, que haya mejor sanidad, que haya mejores pensiones. Todos son bonanzas, pero hay que hacerlas bien. ¿No? Ahí me venía una escena, y además engancha con un tema que pero quiero preguntaros a los dos, que es la escena en la que están la mujer y el hombre, los directivos, intentando convencer, ¿no? Y cuando las mujeres del coro dicen, es que nos estáis matando. Y no, pero es que hemos venido a hablar de que estéis mejor, ¿no? Claro. Y me parecía como esa conversación muy impactante de cómo capear el tema, que es como no abordar el elefante que está en medio de la sala, ¿no? Claro, ¿Qué te ha parecido esa escena? Porque es muy significativa, ¿no? De los directivos hablando de una cosa, no recogiendo pues como la voz de las mujeres, ¿no? Haciendo como un poco caso omiso. La sensación que daba es no les están escuchando, ¿no? Es que me parece genial. Es que es tan vivo y tan real esos diálogos, me parece que es lo que suele pasar en la vida normal de las disputas que hay y los debates que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy real, muy real. Uh-huh. Entonces, esos debates, yo creo que teóricamente son claros, ¿eh? Teóricamente son claros. Tenemos que estar a favor de la dignidad de todos. Uh-huh. Tenemos que hacer que las condiciones de habitabilidad sean buenas. La cosa queda clara. Ahora bien, si eso significa luchar y que resulta que a mi hijo igual no le tienen bien en la empresa, si a mi primo le van a hacer el vacío, si no va a haber subvención, bueno, pues eso es lo que pasa. Claro, ahí hay dos debates más pequeñitos que se abren, que es el de la mujer cuyo hijo es directivo. Claro. Y de hecho, en un momento el hijo de Rita llega a decirle, solo falta que te vean metida en estos berenjenales cuando tenemos un juicio de por medio, ¿no? Claro. Que luego ya, bajando a la letra pequeña, no del debate ético más grande, el más pequeño, allá se suscitan debates éticos más pequeñitos, ¿no? Sí, sí, sí. La cuestión es que la ética está metida en todas nuestras decisiones. No podemos escapar de la ética. Porque nosotros no somos como los leones. Yo siempre les digo a los alumnos, digo, un león no se plantea nunca hacer una huelga de hambre, ¿eh? Y dice, voy a ver cómo defiendo las cebras. No, no. Uh-huh. Lleva su lógica. Los humanos sí. Uh-huh. Los humanos simplemente es de que estamos con otro, lo acariciamos, lo besamos, lo escupimos. O sea, tenemos un comportamiento moral siempre. Uh-huh. Y lo hacemos siempre así. Hay que hacer comportamientos morales buenos, claro. Hay una cuestión que quiero que abordemos, que es el greenwashing. No sé si sabéis lo que es. Se habla ahora mucho de que muchas empresas sí. Están haciéndose, digamos, lavados de cara verdes. Sí. A ver, esto no sé si lo he explicado fatal. Se hacen lavados de cara en relación a lo medioambiental, ¿no? Claro que es una manera, pues, desde limpiar la conciencia hasta tener una imagen pública, digamos, más saneada. Y sobre esto me decías, Sara, claro, es que allí nos puede pasar que si aceptas algún tipo de subvención, que se veía también en la peli, tienes que poner tu imagen a disposición de, ¿no? Claro. La contrapartida, ellos también la cobran. O sea, ellos lo que hacen es que, y Begoña lo ha vivido en su coro también, es que si tú aceptas la subvención, ellos luego todos los años sacan un calendario con las fotos de todos los grupos de deportivos y culturales, ¿eh? Y tú tienes que poner tu imagen.
Begoña cuenta como ella, a pesar de estar en la asociación y luchar activamente en su coro, cuando aceptaron la subvención, ella se debía al coro y tenía que salir a la foto. Pero no solo es eso, es que si tú públicamente, como grupo, te manifiestas en contra de la empresa por alguna razón, o hay un incidente o has hecho algún tipo de queja, inmediatamente te retiran la subvención. Y eso lo tenemos en el caso de las carreras, que ahí hubo un proyecto previo a la construcción de la planta de coque, que era una térmica, y la gente, hubo un movimiento social muy fuerte contra esa térmica, hicieron un manifiesto y firmaron diferentes grupos, desde tiro con arco, fútbol, teatro, lo que fuera, los coros, todo el mundo, la gente que firmó. Esa gente inmediatamente dejó de recibir una subvención. Entonces es un chantaje muy, muy directo. Y luego lo que dices del greenwashing, ahora están trabajando mucho eso. Y ahora están sacando cantidad de dinero, porque todo el tema del hidrógeno verde, entre comillas, es una falacia. O los e-fuel, que se supone que van a sacar unos diésel y tal, de productos sintéticos. Bueno, todo eso no existe. Actualmente la SEL ha hecho un botecito así, de este tamaño, de e-fuel, y vale 56.000 euros. O sea, y el hidrógeno verde, porque verde se supone que viene de fuentes renovables porque necesita mucha energía eléctrica, no compensa porque gasta tanta energía para producirlo como la energía que vas a obtener. Y todo son imágenes a futuro porque ellos quieren de alguna manera decir que con eso van a compensar las emisiones de CO2 y por otro lado recibir muchísimas subvenciones. Justo ha salido hoy ayer en el periódico que le habían retirado los fondos europeos de Next Generation al corredor vasco de hidrógeno por temas de haber hecho mal la documentación. Parece imposible que esta gente que tiene tantos técnicos haga mal la documentación. Supongo que la volverán a hacer, lo apañarán y recibirán muchísimos millones de euros para algo que es un bluff. Pero lo venden como verde. Discutible, ¿no? Que se puede discutir a ver qué pasa, qué no pasa con expertos. Todavía no se discute no está. Nunca, ¿verdad? No se discute nunca. No, eso no está. Además, eso hay cantidad de trabajos que están publicados, claro. Y de momento es un tema futuro que no se sabe. Pero ellos lo venden y se venden continuamente. Todas estas empresas tienen un gran aparato de propaganda para ponerlo todo. Siempre son verdes. Ellos hablan mucho de renovables, porque renuevan el plástico asqueroso, o sea, lo transforman en carbón y luego ese carbón hará energía. Luego esa energía es renovable, porque he cogido un plástico, lo he quemado, he sacado un carbón y el carbón ha hecho energía. Eso es renovable. Pues así lo venden. Si os fijáis, siempre dicen renovable, pero en el sentido este. O circular. Utiliza mucho circular, la palabra economía circular, porque tú coges la basura y la transformas en energía. ¿Y lo que ha tirado por el camino? Hay muchas empresas ahora que están haciendo esto del greenwashing y me vienen además más ejemplos a la cabeza de empresas, no solo greenwashing, sino se habla de otros tipos de washing, de lavado de cara, pinkwashing, hay todo tipo de colores, formas, etc. Me viene una empresa de ropa cuyo dueño dona máquinas de última tecnología a los hospitales, ¿no? Y hay mucho debate, hay quien dice, bueno, está bien que done esas máquinas, y en el corto veíamos que en un momento determinado decían que paguen impuestos, ¿no? Claro. Lo decía el hijo de sí. Rita. Pero socialmente hay debate sobre esto, José Mari. Claro. Hay gente que dice... Yo soy de eso también, que paguen impuestos. Evidentemente. ¿Que paguen? Perdón. Que paguen impuestos. No que den máquinas. Yo soy absolutamente contrario a eso. Me parece que tienen que contribuir, desde luego, por lo menos, no menos que nosotros, al bien común. No menos que nosotros. Es decir, más. Si tienen beneficios, que paguen. Es difícilmente. Y normalmente se sabe que pagan un 7%. No es lo que nosotros pagamos. Ya.
Pero claro, son muy listos. Contrariamente, hay gente que dice, no, es que los capitalistas son malos. Son muy listos, muy astutos. Y tienen buenos saben abogados, hacerlo bien, como dice, saben hacerlo bien, claro. Saben rodearse bien, saben influir bien. O sea, no quiero hacer un mitin, pero es que las cosas son así, ¿no? Ética, o sea, y moralmente, una empresa que está haciendo lo que está pasando en Múzquiz, que está provocando que los vecinos y vecinas de la localidad tengan enfermedades, fallezcan antes, tendría que moralmente compensar esto de alguna manera, ¿no? Claro, claro que sí. Aquí, por ejemplo, hace años ya me decían algunos médicos, un amigo que tenía, en Álava hay mucho cáncer y se hablaba de Garoña. ¿Se ha hecho algún estudio sobre esas cuestiones? No. ¿Interesa hacerlo? Sí, socialmente. ¿Económicamente? No. Eso es para pensarlo, ¿eh? En Álava también hay mucho cáncer. Dicen que más, dicen algunos médicos, que más que en otros lugares. Y eso puede influir. Es una de las cuestiones. Es que todo esto hay que debatirlo. Ahora vamos a poner renovables en los montes de Azazeta y demás. Yo no tengo excesiva opinión porque no soy especialista. Pero hágase después de un debate democrático. Es que no hay debate, o sea, no hay mucho debate. Viene la empresa, ajusta con el gobierno foral o con el gobierno del País Vasco, pum, se pone y luego pues los demás a gritar que sí, que no. Hágase mejor, el desarrollo hay que hacerlo mejor. Me decía un filósofo, Walter Benjamin, que me gusta mucho, murió en Porvoo en el año 40, decía, la revolución no es la máquina de vapor que funciona a todo gas, no, es el freno que le damos al desarrollo para parar esta sangría humana. Y es así. ¿Para qué queremos dos móviles? ¿Para qué queremos dos automóviles? ¿Para qué queremos tantas cosas? Cuando el tercer mundo está como está, claro que vivimos de ellos, ¿eh? La vivimos de ellos. Cuando hablaba con Diego para preparar esta entrevista me decía, esto es muy fácil, si tú no coges el coche no hay refinería. Perdón. Bueno, yo creo que o sea, sí que es uno de los retos también, ¿no? De cara al futuro es el tema de, bueno, pues de la reducción también del vehículo privado. Yo creo que hoy hemos tocado varios temas, pero uno de los temas que también comentaba con vosotras es que en cuanto al cambio climático y la contaminación está muy, muy relacionado con el tema de la salud, ¿no? Que es una relación que muchas veces no se hace porque se trata el cambio climático, el medio ambiente, aislado de otros temas, ¿no? Y el otro día pues, tuve la oportunidad de leer un estudio en el que se hablaba precisamente del cáncer, en este caso del cáncer de pulmón en varios países, y siempre relacionamos el cáncer de pulmón con la gente que fuma, pero de ese porcentaje de pacientes que se cogieron para el estudio, había un 15% que eran no fumadores, y ese 15% había estado expuesto a partículas, en este caso, de ciudades que estaban pues, muy contaminadas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy relacionado con el corto que acabamos de ver, ¿no? Y yo creo que es un tema que tenemos que poner más el foco, porque muchas veces se habla de informes de calidad del aire aisladamente, pero no se ahonda en soluciones concretas para paliar pues, este problema, ¿no? Luego también, por ejemplo, habláis del greenwashing. Y un ejemplo, por poner nombres, pues podría ser quizá la compañía de Iberdrola, que le gusta mucho hablar de renovables, pero cuando se plantea, por ejemplo, una comunidad energética en un pueblo, pues claro, ven que ya puede ser un peligro para que dejen de controlar ese mercado, ¿no? Porque ellos al final deciden qué molinos se activan y cuáles no. Serían renovables bien las nuestras, ¿no? Claro. O sea, entonces, al final sí que yo creo que es muy importante concienciar a la ciudadanía de este tema, ¿no? Y un poco hilado con eso, ¿sí? Que es lo que comentaba yo creo él también, eso, tener un poco, pues eso, conciencia social de este tipo de problemas. Y ahora que, por ejemplo, hemos tenido las elecciones, el otro día vi una encuesta que hay un 40% de abstención, ¿no? O sea, sí, que 4 de cada 10 personas han decidido no votar. Yo creo que el cambio climático, otro tipo de problemas, o sea, nadie se puede abstener, porque al final es una cosa que en tu día a día vas a notar esas consecuencias, ya sea por un cáncer, ya sea porque, no sé, pues por ejemplo en Andalucía dentro de unos años habrá 50 grados y no se podrá vivir bien, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que sepamos que nuestras acciones también
pueden contribuir a solucionar ese tipo de problemas. Y dos acciones muy concretas pueden ser, pues en este caso, como en el corto, ¿no? que han rechazado de alguna manera ese patrocinio a esa refinería, o mediante manifestaciones, por ejemplo, cuando la gente se moviliza más a la calle que cuando un político ve eso, pues quieras que no, le tiemblan las piernas y tiene que tomar ciertas medidas porque es que ve tanta movilización que al final pues no le queda otra, ¿no? Y luego, por otro lado, también que cada uno de nosotros, cuando haya unos comicios, pues vote, ¿no? Que parece una cosa evidente, pero es que hay un 40% de abstención, que es una barbaridad. Entonces, de nada sirve que tú hagas una concienciación de ciertos problemas si luego, por ejemplo, en unas elecciones o en una oportunidad de estas características, luego no participas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la sociedad sea consciente de este tipo de retos, ¿no? Y eso, y de que seamos capaces de movilizar, pues, no solo a las jóvenes, sino a toda la ciudadanía en general, ¿no? Voy a seguir charlando contigo, pero vamos a ir abriendo poco a poco turno de preguntas, así que si tenéis, podéis levantar la mano y os acercan un micro, si preguntas o si queréis lanzar algún tipo de reflexión o preguntar cómo es la cosa en Cannes, o yo qué sé, lo que os apetezca, aquí os van a responder. Diego, tú eres una persona joven, involucrada precisamente en temas ambientales, tú eres un poco el futuro de los que estamos aquí. ¿Cómo veis las generaciones más jóvenes lo que estamos haciendo con el planeta? Se habla mucho de movimientos como Fridays for Future, gente joven que ha salido a la calle y que ha dicho, mira, lo estáis haciendo fatal. Desde tu mirada más joven que la nuestra, hablamos antes, ¿no?, de que hay cuestiones que no tienen ni debate ético, ¿no? ¿Qué dice la gente de tu edad en torno a los temas medioambientales? ¿Hay conciencia tanta como la que creemos cuando os miramos? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí que es verdad que existen determinadas organizaciones como Fridays for Future, por ejemplo Greenpeace, otro tipo de asociaciones o organizaciones ecologistas. Pero bueno, sí que es verdad que la sensación un poco es que años atrás pues se nos ha quedado un planeta que, pues eso, que está un poco hecho de unos zorros, ¿no? Porque al final cada vez parece como que hay más habitantes, como que los recursos van a ser finitos, como que cada vez la temperatura del planeta pues va a más, ¿no? Entonces, sí que yo creo que es importante que pues nos concienciemos que todos en el día a día, pues a través de obras, pues por ejemplo, como el reciclaje, o bueno, pues eso, ¿no? Medidas de alguna manera, pues como para reducir las emisiones de CO2, pues como puede ser usar más el transporte público y pues dejar un poco atrás el vehículo privado, pues podemos contribuir a que, pues a ser un poco más cuidadosos con el planeta, ¿no? Pero sí que es verdad que en general también entre los jóvenes cuesta a veces, pues eso, ¿no?, encontrar implicación en voluntariado, en actividades en favor del medio ambiente. Y pues bueno, yo creo que la Escuela de Participación Ciudadana ahí también tiene un papel importante a nivel de ciudad para ayudar de alguna manera a concienciar y a movilizar a la gente de este tema, ¿no? Que no tengamos que llegar a que en no sé qué pueblo hay que cortar el agua, otros recursos, para que nos demos cuenta de que o cuidamos el planeta o no vamos a, o quizá nos subiríamos como especie, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que ser muy conscientes y que además pues eso afecta pues a dimensiones como la salud, luego encima pues en el plano económico también, como decían ellas, pues hay ciertas empresas que incluso a veces aprovechan su poder económico en ciertas zonas pues para evitar que la gente pues se movilice, ¿no? Entonces yo creo que es un tema pues bastante importante y que tenemos que concienciarnos pues desde los pueblos hasta las ciudades y hasta los países, ¿no? ¿Alguien se anima? Venga, luego vamos a cerrar el chiringuito y os vais a quedar con alguna pregunta. ¿Nadie se anima? Mira, ahí, ¿ves? Un par de cuestiones. Ha levantado también ella, creo. Sí, cuando quieras. Arratsaldeón. A mí sí que me gustaría preguntar cuántas veces os habéis reunido con los políticos de este país y cuáles han sido sus compromisos con vosotros.
Porque recordemos, por ejemplo, que la refinería pertenece a Petronor y Petronor es una filial de Repsol y que el señor consejero Josun Imaz en el 2008 entró en Petronor después de las políticas giratorias. Entonces, ¿qué dice el PNV ante esto? ¿Qué dice el PSOE ante esto? ¿Qué dicen los políticos que gobiernan este país ante semejantes escándalos constantes, ¿no? Con el tema ecológico? Porque no nos olvidemos que en Araba, por ejemplo, que está la plataforma Euskal Herria, entre ellos el otro día hubo una mani de Euskal Herria Bizirik, ¿no? ¿Cómo se está gestionando todo el tema energético, como nos venden la energía verde, las eólicas, ¿no? Que a través de la ley Tapia, por ejemplo, dejan sin opción a los pequeños municipios para votar sobre sus propios territorios. Eso es política y eso se vota. Y hay plataformas y hay que ir a la calle a defenderlas, porque dentro de poco nos van a poner y nos van a seguir poniendo grandes eólicas en las montañas del territorio alavés y de todo Euskal Herria, ¿no? En principio me gustaría saber cuál es la respuesta de los políticos de este país, en concreto del PNV, y teniendo en cuenta nuestro famoso político Josun Imaz, ¿no? Uh-huh. Millesker. Zuri. Sara, ¿habéis tenido respuesta? Nosotras hemos ido al Parlamento Vasco varias veces a la mesa de medio ambiente y hemos planteado todo esto desde hace mucho tiempo. Las respuestas han sido bastante curiosas. Me acuerdo del PNV, que después de estar contando todo nuestro drama y todos los juicios y todo lo que estaba pasando, al salir nos dice, seguir poniendo juicios. Bueno, digo, ¿cómo que seguir poniendo juicios? O sea, ¿cómo una asociación de pueblo con los recursos que tenemos nos plantean que lo que tenemos que seguir haciendo son poner juicios? Esa fue la respuesta. Y así, porque a ellos les da igual, ¿no? La justicia no funciona. Esa es la realidad. Nosotros hemos puesto 9, 10 juicios. No sirve de nada. De nada. Y lo hemos puesto porque teníamos una abogada, la mejor de España, una mujer súper comprometida. Si hay dos mujeres que han sido para nosotras súper importantes, una ha sido nuestra abogada, Cristina Álvarez Vaquerizo, y otra, Esti Urresola, voluntariamente. Pero desde arriba la lucha es tremenda, tremenda. Da igual lo que digas o lo que hagas, porque ellos tienen todo controlado. Josun Imaz, cuando entra, cuando hace esta puerta giratoria, es a raíz de nuestra lucha contra la planta de Coque. Y al poco tiempo de hablar en la radio, de que nuestra abogada publica un artículo de 2 páginas en el correo que se titula Malas noticias, señor de la SEN, que entonces era el presidente de Petronor, porque evidentemente eso era totalmente ilegal lo que querían poner, de la misma entra Josun a presidir Petronor y luego de ahí escala a ser el segundo de a bordo de Repsol. Y entra como un conseguidor. Y entonces también contratan a Matiño para llevar todo el tema de prensa y comunicación y arreglar que todo vaya funcionando. Entonces la prensa entra de lleno, es cuando entonces hacen la gran subvención, que es el patrocinio al Atleti, que nunca había tenido patrocinio. El patrocinio es a raíz de eso, y le pagan 2 millones de euros, que para ellos no es nada. Creo que eran 2 millones, 2 años, luego no sé qué, y después ya nada, ¿no? Bueno, parte de ahí. Esa es la respuesta que hemos tenido de la administración. Y luego, todos los juicios, o sea, todas las denuncias que hemos hecho a nivel penal no han seguido adelante, nunca. Y cuando ha habido vertidos al río, que nosotras hemos llevado denuncias de los vertidos, tampoco han tenido unas multas en condiciones. Podemos hizo una pregunta en las juntas generales y creo que no me acuerdo bien de memoria, pero en torno a 14 vertidos al río o 12, solo habían recibido una multa. Multas, me parece que dijeron que 5.000 euros, pero que realmente habían pagado 1.600. O sea,
1.600. Y ya de los últimos vertidos no ha habido ninguna denuncia. Las denuncias están puestas por nosotras, pero no ha habido ninguna sanción. Entonces, claro, ese grado de impunidad. Y luego, claro, ellos reciben muchísimas subvenciones, porque ellos dicen que pagan muchos impuestos. No, los impuestos los pagamos todos, porque ellos, cuando dicen que Petronor paga 500, 600 millones a la Diputación Foral de Vizcaya, es el IRPF de los trabajadores, y el INE, y los impuestos indirectos del IVA de cuando nosotros ponemos gasolina. Nosotros vamos, llenamos el depósito en una gasolinera de Petronor. Esos impuestos en esa gasolina, ellos lo suman como dinero que han dado de impuestos a la administración, a la diputación. Ellos en realidad han pagado muy poco, que es lo que está pasando. Y luego, por otro lado, reciben mucho. Reciben muchísimos millones anuales de subvenciones. Y ahora les va a llegar más vía Europa. O sea que las cuentas son como ellos las cuentan. Y como ellos tienen la prensa, es lo que hay. Y ahí seguimos. Y no nos queda más remedio que seguir, porque si cada día hacen lo que cada día nos hacen algo, o sea, ¿no? Esto de los bombazos que dice Begoña, es todas las semanas. Es continuo. Día y noche. Por lo menos resistir, ¿no? Por lo menos resistir. Es que no nos queda más. Si yo tengo una amiga que hace. El año pasado han pintado la casa entera en San Julián, porque el año anterior la pintó la pagó Petronor. El año anterior le habían rociado la casa de chapapote, que no sabemos si había caído de la alta chimenea o de qué, en un incidente. Se levanta por la mañana toda la casa llena, todo el suelo, los muebles, es una casa unifamiliar, las paredes y todo de manchas de petróleo. Pues eso, y estamos hablando de ahora, No estamos hablando de hace 20 años. Entonces, y no pasa nada. Sí, le pagaron pintar la casa. Sí. Bueno, pagaron a lo mejor más que el vertido al río. Pues. Pero no ocurre nada. Nada de nada. Antes hablábamos de lo que puede hacer cada un árabe con la otra pregunta, pero cuando estábamos hablando, digo yo, para preparar esto, digo, me decía, es cierto que nosotros podemos hacer, y esto no nos exime de toda la responsabilidad, pero si no hay una implicación de los estados y de las grandes corporaciones, apaga y vámonos. Diego. O sea, es muy importante, pues eso, ¿no? El compromiso a nivel, pues, de las instituciones y tal, y por eso, pues, lo que comentaba antes de que es importante, pues, también salir a la calle, ¿no? Y también, pues, manifestarse cuando hay ciertas injusticias, ¿no? Pues para que al final, aunque sea por presión social, pues también, pues, en determinados estamentos, pues, se tomen las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Pero yo creo que además de eso, es muy, muy importante eso, ya te digo, que todo el mundo esté concienciado. Y con el tema de lo que he votado también, pues que cuando votes tengas en cuenta que hay partidos que dicen que si pones una planta en tu casa, pues combates el cambio climático, y que, pues bueno, luego hay otras opciones que sí que no se toman a coña. Regalan. Es perfecto. Pero, es un plan sin fisuras, ¿eh? Terrible. Te la regalan. También, en cierta manera, este tipo de partidos ganan porque quizá sí. la ciudadanía un poco más crítica o con más ideología se queda en casa y al final votan los de siempre, y los partidos que votan por quedarnos como están o por ir hacia atrás, que ya estamos bastante atrás, como para encima ir un poco más hacia atrás, pues eso, ¿no? Se haga con la suya. Entonces yo creo que es muy, muy importante que, pues eso, una movilización a todos los niveles para que luego al final el poder institucional, a nivel de gobiernos, a nivel de europeo, donde sea, pues se tomen decisiones de calado, y al fin este tipo de empresas y Repsol y Suyoni Maz, Iberdola o quien sea, pues no tengan otra que, pues, tragarse lo que quieran hacer y tragarse el petróleo. Mira, la lucha ética es una lucha política siempre. La lucha ética es una lucha política. La lucha ética y el esfuerzo ético no es para que seamos buenos y buenas solo, sino para ser buenos y buenas en la ciudad en la que estamos. Entonces, para hacer bueno, ¿no? Para hacer buena la sociedad. La comunidad a la que pertenecemos, el entorno al que estamos. La polis, la ciudad, de que todos puedan vivir en dignidad. Entonces, algunos días, es que la política... ¿Qué cosa la política? Está haciendo política. Es que hay que hacer mejor, política, ¿no? Hay que hacer política. Evidentemente hay que hacer política partidista.
la lógica, pero hay que hacer política. Uh-huh. Y apostar por los valores políticos sanos, buenos. Siguiente pregunta. Sí, bueno, en primer lugar agradeceros bueno, toda la capacidad de transmisión que tenéis de lo que ha sido una lucha, ha sido y sigue siendo una lucha tan larga, tan difícil. Creo que así en la introducción, ¿no? Cuando se ha mencionado Múzquiz como una zona de sacrificio, ¿no? Es tremendo que esto se pueda definir así, porque ¿cómo puede ser? O sea, si nos tocara a las personas que estamos aquí vivir en una zona de sacrificio, ¿no? Entonces supongo que a cambio otras zonas somos de privilegio, porque nos estamos quedando con mucho más de lo que nos corresponde a costa de vuestras enfermedades, vuestra frustración, despertaros con explosiones. Creo que, como comentaba la otra compañera, una ley como la ley Tapia supone normalizar el concepto de zona de sacrificio. Es decir, bueno, pues si queremos vivir así, pues en algunos sitios tendrán que cargar con parques eólicos, otros con infraestructuras eléctricas, otros con el tren de alta velocidad, con mega invernaderos. Entonces, también me parece que en la película se refleja muy bien la tensión que puede llegar a surgir en estas luchas, ¿no? En principio es un grupo de mujeres que se lleva muy bien, unidas por una afición como el canto, pero puede haber fracturas, ¿no? Entonces, la pregunta vendría a ser, ¿cómo habéis hecho para no desfallecer? ¿Cómo habéis sobrellevado los propios conflictos internos, que imagino que tienen que surgir por cansancio, ¿no? Llegar a un punto de decir, pues hasta aquí hemos llegado, vamos a quedarnos aunque sea con eso simbólico, que sois un referente y es que ricasco. Zuri, qué bueno. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿La que queréis? Sara, dale. ¿Cómo seguir? ¿Cómo? Pues, ¿cómo hemos aguantado? Porque no nos ha quedado otra, ¿verdad, Begoña? Quiero decir que cuando tienes eso ahí y cada día hace algo, cada día estás en la cama y te levantas a medianoche y dices, ¿qué está pasando? ¿No? No te puedes olvidar. Y para no verla, esto es como el cuento del rey desnudo, ¿no? Hay gente que no la ve. Y uh-huh. Es curioso cómo la película, por ejemplo, cuando se echó Múzquiz, que se llenó el cine, la gente al salir decía, es verdad. Y ha habido gente que ha dicho después, pues ahora la veo. Parece mentira, porque la tienes delante. Pero es tu paisaje uh-huh. diario. Has nacido y has vivido siempre ahí. Y el cine tiene una gran virtud, que es, de repente te devuelve esa imagen y dices, ¡oh, esto es así! ¿No? Y el debate de las mujeres en la película son debates reales, porque eso ha pasado de verdad. Entonces, claro, por eso tiene tanto realismo la película. Y sí que la película nos está ayudando mucho ahora, porque después de tantos años y después de que nuestra última esperanza había sido este expediente sancionador que se acabó prescribiendo, como dice Begoña, la sanción, porque dicen que había pasado más tiempo. Pero realmente lo que todavía sigue es que lo que está claro, que una construcción ilegal hay que demolerla, pero ese paso no se está dando. Entonces hemos llegado a una situación que dices, ¿y ahora cómo seguimos? Claro, cuando hay un incidente, es fácil sacar a la gente a la calle, un incidente gordo. Explota y todo el mundo sale, claro. Pero el día a día, que realmente el incidente es muy llamativo, pero el día a día es lo que tú estás chupando y tragando y es lo que realmente te está matando, movilizar eso diariamente es muy difícil. Al principio, claro que hubo grandes movimientos y hubo manifestaciones muy importantes, y cuando llegaron los grandes hornos, aquellos no se nos olvidará nunca. Eran enormes. Y se nos puso la Ertzaintza ahí delante. E incluso, a lo tonto, va y nos da una patada a una Ertzaintza. Y dice, ¿pero por qué si no estamos haciendo nada? Y aquello era brutal. O sea, no os podéis imaginar lo gigantes que son cuando entraron tumbados. Y la sensación de tristeza, porque no lo habíamos conseguido. Sabíamos que era ilegal. Teníamos todo en la mano, nunca lo hemos podido. Y no pudimos evitar que se pusiera. Porque por poder lo han hecho. Entonces no nos ha quedado más remedio que seguir. Y seguir, pero claro, ahora es más, cada vez es más difícil, porque somos mayores, porque la gente joven está costando, la gente joven está de otra manera lucha también. Y ahí empieza a haber un movimiento joven interesante en toda Euskal Herria. Pero, claro, estas luchas son muy cansadas y tienes que estar ahí a pie de cañón años tras años.
claro, eso es muy difícil de mantener. Ahora, de momento, estamos viviendo el corto y para nosotras es muy importante porque también nuestro objetivo era salir de allí, porque parece que es un problema de Muskis y no es verdad, o de la zona minera. Petronor afecta a todo el área del Gran Bilbao, que son 900 y pico mil habitantes, que está en un área de 5 a 14 kilómetros, es poco. Cuando se dicen los de la margen derecha, pues si los de margen derecha están chupando lo mismo o más, sí. Porque claro, cuando sopla el viento sur, es que son 8 kilómetros al centro de Guecho, no es nada. Entonces, claro, no, y tienen el puerto allí con todas las industrias que están montándoles justo delante de los grandes chales de Punta Galea. Si es que la contaminación se expande. Entonces la idea era un poco que la película nos ayudara y eso lo está haciendo. Y además con un discurso que está llegando en todas partes, porque el problema está en todas partes. Y por eso estamos teniendo, yo creo, tanto impacto a nivel europeo también y mundial. Porque la película ganó en muchos sitios, más de 20 premios, y ahora estamos finalistas dentro de los 5 mejores cortos a nivel europeo y también en los iberoamericanos. Y el día 18 de junio se va a dar en la televisión española, en el programa del cine español. O sea, y ya hemos ganado en Portugal, en México, bueno, en Europa, pues no sé, un montón de premios y en toda España. Una de las cuestiones que me contaba Sara era esto último, ¿no?, que quiero remarcar. Vosotras cuando os proponen hacerla, cuando este os propone hacer el corto, ¿pensáis que va a tener tanto recorrido? Nunca mejor dicho. Pero una de las cosas que os está haciendo, primero, es que se conozca la historia, que para vosotras está siendo un altavoz súper importante, y luego también devolveros esa visión de algo a lo que estáis acostumbradas, ¿no? ¿Qué? Muchos ojos ya no veían, no ven la refinería. Y esto a mí cuando me lo contabas me impactaba, ¿no? Porque me decías, no, es que a través del corto hemos vuelto a ver lo que es y lo que significa. Y la gente nos pregunta, ¿pero esto es así? Y les decimos, sí, es así. Y que se conozca la historia también entiendo, no sé si paliar, porque es difícilmente paliable lo que se está pasando, pero hay algo que el hecho de que se conozca o que se difunda, que se socialice lo que vivís, ¿os ayuda en algo? Yo creo que primero cambiaría un poco la frase, porque no es lo que vivimos, nosotras vivimos todos y todas. Quiero decir que el impacto es mucho mayor. Y esa idea es una de las cosas que ayuda al corto, ¿no?, a darse cuenta de que ese problema está concretamente, esa industria está afectando a todo el Gran Bilbao, por lo menos, más luego ya la zona de Cantabria, que las partículas que se expulsan alcanzan hasta 100 y 200 kilómetros, quiero decir que la contaminación se difunde. Claro, nosotros la tenemos allí mismo, pero no quiere decir que los que viven a 3 kilómetros tengan menos, o a 5. Entonces, hay que empezar a sacar la idea de que es un problema local, porque es un problema mucho más grande. Y esto, de alguna manera, nos sirve en la película para ir demostrándolo y que la gente... Uh-huh. Porque, claro, con nosotras no vamos a poder contra un gran poder como este. Tiene que ser que se una toda la población y que diga, hasta aquí hemos llegado. Esto es ilegal, además. O sea, no solo es contaminante, obsoleto, tecnología que no tiene futuro. No. Es que además es ilegal. Y encima nos está haciendo daño. Entonces, todo eso tiene que difundirse. Difícil, pero esto ha sido nos ha ayudado muchísimo. Porque si no, aquí no estaríamos hablando. ¿Alguna cuestión más en el público? Ahí hay una pregunta. Aprovechad que nos queda poquico. Hola, buenas. Que no sé si tenéis la respuesta, pero ¿por qué se titula Cuerdas el cortometraje? Eso es una decisión de la directora. Tendría que explicarlo ella. Cada uno tenemos una interpretación, ¿no? Cuerdas, y en principio es por las cuerdas vocales. ¿Por qué se llama Cuerdas? Preguntado el corto. Cuerdas por las voces del coro. Por las cuerdas, ¿no? Vocales. Sopranos, contraltos, es así.
Y yo también he pensado muchas veces que cuerdas porque son mujeres cuerdas. No sé, yo a este no sé por qué lo puso, pero yo pienso que puede tener ese doble sentido. Por las cuerdas y los poros. Bueno, abierto a interpretación, habrá que preguntárselo a Estíbaliz. Sí. Dos. Hola. No sé si se me oye. ¿Sí? Sí, se oye, sí. Bueno, lo primero es que ricasco a todos, es un placer escucharos, Begoña y Sara, vivo en Deusto y la verdad es que suelo pasar por, no suelo pasar habitualmente por Musquis. Pero este corto me ha servido para ver el drama en su total, bueno, no sé si en su totalidad, pero para acercarme y verlo desde otro sitio más, mucho más cercano a la realidad. Me gustaría compartir con vosotros y con vosotras, al hilo de lo que decía Diego antes, sobre bueno, la necesidad de ir a votar. Yo soy una de las miles de personas que no ha ido a votar este domingo, entre otras cosas porque no creo ya en el sistema. No hay ningún partido político que, bueno, es que no creo que, aunque haya muy buena voluntad por parte de los partidos políticos, el sistema creo que es fallido ya, o sea, tenemos que hacer otra cosa, porque estamos hablando de este drama, que para mí es un drama, pero podríamos hablar en Bilbao, nos vienen los olores de la incineradora, que está en Alonsotegui, o no sé exactamente dónde está, la Supersur, que solo pasan por ahí los camiones y los coches que se equivocan, y bueno, podríamos hacer una lista enorme, 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 enorme de... pues de cosas sin sentido que hace el ser humano, ¿no? Y todo por un poder, pues que a mí, pues es que ya digo, es que es una corrupción, el sistema está corrupto, entonces tenemos que hacer algo diferente. O sea, ya no sirve, porque si sirviese, estos temas estarían resueltos, o por lo menos habría un debate, se harían de otra manera. Entonces yo creo que para mí y para mucha gente ya es que la política, dices, no sé, hasta el Tribunal Supremo con una línea concluye, ¿no? O sea, dices, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque tampoco nos queda la justicia. Es que, ¿qué queda? Para mí no me queda, o sea, no queda nada, pero queda todo por hacer porque efectivamente tenemos el poder en nuestras manos, tenemos la voz. Tenemos las cuerdas, ¿no? Entonces, quería compartir esto con vosotros y no sé si quería... Ah, y otra cosa más también, que efectivamente sería muy deseable, yo he venido de Bilbao, he venido en coche, sería muy deseable que habría venido por lo menos en autobús, por ejemplo. Y tengo mucho a mejorar como ser humano. Por otra parte, pienso que las personas que nos están hablando... del cambio que tenemos que hacer en el mundo, del cambio climático, de lo que tenemos que hacer la gente cotidiana, la gente de base, la gente trabajadora. Pues esta gente vuelan en sus jets privados y no pocos viajes. Entonces, claro, cuando ves que el mundo está tan al revés, no sé, a mí quiero tener esperanza, pero a la vez creo que está tan del revés que muchas veces es como que no, yo no quiero nutrir esto, pero es que claro, no quiero nutrir nada de lo que está aquí. O sea, hay otra cosa para hacer. Uh-huh. Bueno, es que ricasco, gracias. Suri, ¿vale? Yo voy a transformar un poco tu reflexión en el qué nos queda. ¿Qué nos queda, José Mari? ¿Qué nos queda? Quisiera responderle. Sí, te iba a decir a ti, te iba a lanzar la pelota. Yo respeto tu posición porque evidentemente tenemos bastantes políticos que hacen cosas que no están bien. Somos muy escépticos. Y luego fuerzas evidentemente que están sirviendo para que estas cosas se consoliden. Pero hay otra gente que plantea alternativas de cambio. Y tú y yo tenemos la obligación moral y política de hacer algo porque la democracia que no está hecha se haga en plenitud. Es decir, la democracia no es votar cada 4 años o cada 2. La democracia es que haya referéndum para decidir si la planta de Múzquiz, los vizcaínos dicen que debe estar o no.
Eso es democracia. La democracia es que en las listas haya posibilidad de hacer listas abiertas. Es decir, la democracia, cuando el presidente Pedro Sánchez dice que tenemos una democracia completa, yo me echo a reír. O sea, hay libertades democráticas, pero no tenemos una democracia perfecta. Sabemos, lo has indicado tú, justicia, cómo está hecha unos zorros. Castigas son unos zorros. Pero yo creo que no hay salida más que por la política. Si no, ¿sabes quién vienen? Los militares y Franco, que dicen, la política no sirve para nada, los políticos son terribles, los militares al poder. Lo que tenemos que hacer es organizarnos en partidos, en asociaciones, en movimientos, e intentar cambiar las cosas. ¿Cómo? Ay, como en la vida humana, muy difícil. Es que tú cambias a tu hijo fácilmente. Es que tú cambias a tu marido fácilmente. O sea, es que todo tiene su lógica, ¿no? Pero a mí me da pena que hagas Bueno, tú eres muy libre para abstenerte, sin duda, pero ten cuidado con eso porque entonces... Que siempre el poder nos va a estar siempre ahí. Hombre, ¿puedo? Es muy interesante lo que comentas. En algún momento me pregunto si el 80-90, que es imposible que esto vaya a ocurrir, de la población no votase, no pasa nada. ¿Qué pasaría? No, pero bueno, quiero decir, no pasaría nada. Que el 4% gobernaría. O sea, seguirían adelante, ¿no? Sí, ellos seguirían con su maquinaria, ¿no? O sea, hay que mejorar la democracia. Yo te he dicho todas esas cuestiones que hay que mejorar. Parece que hacerlo aquí es votar. La democracia es poder popular. Poder popular quiere decir que hay que hacer lo indecible para que en asuntos importantes podamos decidir. Te hablo de los referéndum, te hablo de listas abiertas, te hablo de listas directas, o sea, de referéndum de locales. Es así, o sea, eso es democracia. Hombre, nosotros y hay que pedirla. La experiencia que yo he visto, hemos ido a muchos pueblos, ¿no? A nivel municipal, y yendo a muchos pueblos, presentando la película, yo he hablado muchísimas charlas de salud y medio ambiente, pues es diferente, ¿no? Todos los ayuntamientos son iguales, y eso depende del voto. Y hay ayuntamientos donde se está intentando hacer algo, están luchando para controlar la calidad del aire, están invirtiendo dinero en hacer estudios de salud medioambiental, invierten parte del dinero en intentar paliar esa situación y demostrarla. Claro, si tienes un ayuntamiento en contra, como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, cuando llega el momento de dar las licencias para la construcción de la planta de Coque, ya hay un informe de la Secretaría Municipal que dice que son ilegales, pero el ayuntamiento concedió las licencias y esas licencias hicieron que se construyera el Coque de manera absolutamente ilegal. Pero ahora no hemos podido ir contra ellos porque han pasado más de 10 años y ya el delito está prescrito. Pero claro, si hubiéramos tenido un ayuntamiento que hubiera sido de otro cariz y hubiera atendido el informe de que decía que tenía que haber una autorización de costas para poder dar la licencia y se hubiera enfrentado al poder de la refinería, no se hubiera hecho la planta de Coque. O sea, que el voto sí tiene utilidad, porque aunque voten, o sea, si hay un 60% de abstención, a los que ganan les da igual, porque van a ganar los mismos, porque la abstención siempre beneficia a los grandes, y ellos van a gobernar, y les da igual que no haya votado nadie, porque ya ha habido muchas experiencias. En Estados Unidos, ¿cuánta gente vota? La mitad. Vota un 25%, porque además es muy difícil votar. Un 25%, la gran democracia. Y ellos siguen. Y uno de los peligros que tenemos en este momento, en la situación en la que está evolucionando el mundo, es el ecofascismo. Hay pocas alternativas. Una es todos los movimientos que están diciendo que son anticapitalistas y sobre todo con el tema de plantearse que hay que parar, que el desarrollo no es posible, y que hay que buscar otros cambios en la forma de vida, esa es una línea, pero luego está el ecofascismo. Y el ecofascismo es fascismo en un mundo en el que va a haber escasez de materiales. ¿Y cuál es la solución ecofascista? Pues ya sabemos,
cargarse a quien haga falta, para que sean ellos los que sigan adelante. Y eso es lo que está ahora adelante, y lo estamos viendo. Entonces, votar, hombre, sabemos que tiene una utilidad relativa, pero es en lo que ellos basan su poder. Lo que ha pasado en Barcelona, por ejemplo, a mí me duele. Dices, hombre, o sea, es difícil gobernar. Puede ser que Ada Colau no lo hiciera perfecto, pero lo ha hecho mucho mejor de lo que va a venir después. ¿Cuántos movimientos sociales se van a caer en Barcelona con otros gobiernos, con el Trias, por ejemplo? ¿Cuántos centros culturales se van a cerrar? ¿Qué represión se puede establecer? Y todo porque mucha gente, hay gente que no ha votado. Yo te digo porque mi hija vive en Barcelona y los amigos suyos anarquistas le decían, yo no voto porque soy anarquista, pero yo votaría a Ada Colau. Y dices, joder, pues resulta que han faltado votos, por pocos, ¿no? Claro, dices, hombre, seguramente tendrá muchas críticas, no digo que no, porque no es fácil gobernar en situaciones tan complicadas, pero no es lo mismo que lo que va a venir después, no es igual. ¿Es así? La última, que estamos ya fuera de tiempo, sí. Esto, sí. Una anotación, cuando han preguntado si votará el 10%, algunas hemos conocido cuando aquí no se podía votar. Hubiéramos querido 10% y quiero recordar que en muchos países no se puede votar. Prefiero el 10%. O sea, sigo pensando que el discurso que se está generando con esta democracia no sirve. Bueno, vamos a plantear otro modelo, pero hay que irlo cambiando. Sí, tuvimos a Pablo Simón en la Escuela Abierta de la Ciudadanía hablándonos de eso y del riesgo que conlleva también lo de no votar y hablándonos también, nos hizo un mapa mundial y pensamos, o yo por lo menos voy a hablar en primera persona, que hay mucha más democracia en el mundo de la que pensamos y decididamente no. La mayoría de los países no hay esa libertad y a mí me pareció una reflexión muy interesante. Muchas gracias. Yo me voy a quedar con una frase tuya que has dicho, que es nosotras no vamos a poder solas contra un poder así que unámonos. Yo me quedo con eso. Un fuerte aplauso. Perdón. Para ellos, por favor. Begoña Suárez, Sara Ibáñez, José María Aguirre, Diego Chodascuru, Miesker, muchísimas gracias. Y ya os veo levantando, pero nada, en dos pinceladas de la agenda de IESCOLA, de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. El martes que viene, por ejemplo, se va a hablar de asociaciones con la tertulia Enredando Asociaciones, a la que estáis invitados, para hablar de nuevas formas de colaborar. Va a ser en Farelina, 4:30, va a haber café y pastas, que esto siempre yo que sé, ayuda un poco a animarse. Y luego, quien quiera descubrir los barrios, La Cuarriaga, Auzo Sauso, un programa en el que se pasea por la memoria histórica del barrio, por las calles, por el urbanismo, por el movimiento asociativo, bueno, pues tiene la posibilidad el miércoles que viene en castellano y el día 14 euskaraz. Mi esker bihotz ez etortzeagatik eta dator, bueno, beste bate arte. Muchísimas gracias.